El equipo de trabajo eficaz es aquel que consigue que todos sus componentes vayan en la misma dirección. Veamos cómo conseguirlo. Los aspectos fundamentales para conseguir un equipo de trabajo eficaz son personalidad de los individuos, tamaño y estructura, dirección y toma de decisiones, cultura de empresa y los objetivos de la organización. Cada componente tiene que tener claro su rol, ya que cada uno tiene un cometido específico, pero todos tienen que tener en común la noción de equipo, es decir, ser capaces de dialogar unos con otros, tener confianza en uno mismo y en los demás para poder afianzar el equipo, ser autocríticos consigo mismo, tener sentido de la responsabilidad para cumplir con los objetivos y además tener tenacidad, empatía, saber comunicarse, optimismo, iniciativa y mucho más. El tamaño no debe ser superior a 9 debido a que más de esa cifra puede suponer problemas a la hora de tomar decisiones y coordinar los objetivos. La estructura del equipo debe de ser heterogénea y polivalente, así se consigue mayor conocimiento y más competencias en el trabajo. Cuanto más conocimiento, más eficiencia y más control sobre las tareas. La dirección puede tomar dos vertientes, el jefe o el líder. Para tomar decisiones, los componentes podrán usar los siguientes métodos de decisión: por ausencia de respuesta, autocrática, oligárquica, mayoritaria, por consenso y por unanimidad, pero lo veremos más adelante. Todo lo anterior debe estar forjado bajo unos ideales, hábitos, creencias, conocimientos y prácticas que son compartidos por todos los miembros de la organización. Es la cultura de empresa. Espero que te haya gustado este vídeo. Suscríbete a mi canal y estarás al tanto de todos los vídeos que vaya subiendo.